vamos a convocar a la voz más esperada, a nuestro candidato a presidente, Alberto Fernández. ¡Vamos, Alberto, a ganar! Gracias, gracias. Quiero contarles que me quedé sin voz en Córdoba. Que venía con poca voz hoy porque ayer tuvimos un acto muy bueno, muy grande, muy lindo en la ciudad de Córdoba. Y como eran muchos, tuve que gritar. Pero me pasó que cuando llegué acá había más de 1000 compañeros afuera, a los que no quise dejarlos sin su mensaje. Y les hablé sin micrófono. Y esto es lo que quedó de vos. Así que ustedes me reciben sin voz, pero me reciben repleto de ganas de incluir a Córdoba en el proceso de cambio que vamos a empezar en la Argentina. Lleno de ganas de construir con cordobeses y con cordobesas. Diría alguien, han pasado cosas, ¿no? Diría alguien. Lo que pasa es que todo lo que nos pasó fue malo para nuestra gente. Pasaron cosas que beneficiaron a unos pocos y pasaron cosas que perjudicaron a unos muchos. Y la verdad, cuando uno mira el resultado de lo que quedó en pie, lo único que hace es sufrir, padecer. Somos peronistas, somos parte de un partido que nació con la gente en las calles, reclamando derechos para los que trabajan. Porque siempre lo que más nos importó fue el trabajo de la gente. Porque el trabajo dignifica, porque es imposible pensar que en el siglo XXI haya un argentino que no encuentre un lugar donde buscar el sustento diario para su familia. Hay mayor inequidad que esa. Pero la inequidad ocurre. Ocurre como producto de políticas que desde hace casi 4 años se instalaron en la Argentina. Y nos quieren hacer creer que vamos camino a la modernidad. Pero de verdad la modernidad no se construye quitándoles derechos a la gente. No es un país más moderno el país que precariza el trabajo. Le quitan el empleo a la gente, les meten una mochila, lo suben a una bicicleta, andan haciendo delivery y a eso los llaman emprendedores. Esta es la decadencia en la que vivimos. Esa gente que se quedó sin trabajo, que sobrevive con dignidad y con esfuerzo, pero que ninguno de nosotros puede dejar de percibir que cada uno de ellos perdió el aguinaldo, perdió su obra social, perdió su trabajo, perdió su sueldo y que depende de las propinas del que recibe la pizza, el envío de la farmacia o de cualquier otra cosa. Esa no es la Argentina que nosotros queremos. Y lo peor, es que en esa situación caen jóvenes. Jóvenes, que son los que pueden pedalear todavía. Jóvenes, a los que tendríamos que estar preparándoles un futuro, no haciéndoles vivir este espantoso presente. Y esos jóvenes que están sin trabajo, ¿qué le propone el gobierno? Ir a la gendarmería, trabajar para los gendarmes. Y hay algo peor todavía, y hay algo peor. Lo peor que nos pasa es que hay una ministra que dice que la gendarmería tiene mejor imagen que la escuela pública. Miren a dónde caímos. Miren dónde caímos. Caímos en un lugar donde el gobierno nacional celebra usar a la gendarmería porque no creen las escuelas. Miren, todo esto que les estoy contando habla de la decadencia en la que hemos caído. Pero ¿saben cómo se cambia esta decadencia? Cuando en octubre votemos y le digamos basta tanto oprobio. ¿Por qué? Porque los argentinos no nos merecemos esta vida. Definitivamente no merecemos esto. Tanto han confundido los argentinos
que estos que se llaman liberales se olvidaron de Sarmiento, de Alberdi, gente que se ocupó de la educación pública. Le han hecho creer a los argentinos que es un símbolo de estatus mandar a los hijos a la escuela privada, tener medicina prepaga y vivir en un barrio cerrado con seguridad privada. ¿Eso saben qué es? Es la decadencia del Estado. No cumplen ni siquiera con las obligaciones mínimas que el Estado tiene de brindarle el servicio de educación a sus habitantes, el servicio de salud a su gente y la seguridad y justicia que todo ciudadano necesita. Ni eso son capaces de hacer. La mejor recomendación que hacen es decir, páguenla, que además serán parte y pertenecerán al grupo social del que somos parte de nosotros. Pero yo nací, me crié en la educación pública, mi padre salió de la universidad pública, mis hermanos estudiaron en la universidad pública, estoy orgulloso de cada maestro que me enseñó, estoy orgulloso de la facultad en la que egresé, estoy orgulloso de dar clases en la universidad pública y nunca bajaré la bandera de la educación pública. Y ningún cordobés puede bajar las banderas de la universidad pública. ¿Saben por qué? Porque aquí nació la reforma universitaria ya por el 17. Porque la verdad son la docta, tienen la universidad más antigua de la Argentina. Porque se enorgullecen de cultivar argentinos. Y se cultivan en escuelas y en universidades públicas. ¿A dónde hemos llegado? Fuimos capaces, acá en Córdoba, de generar semejante revolución como fue la revolución de la reforma universitaria, que después Perón terminó de concretar el día que universalizó y le hizo gratuita a las universidades. Y ahora resulta que venimos a descubrir que hay una gobernadora que rige los destinos de Buenos Aires, rige los destinos es un modo de decir, los destinos de Buenos Aires, y le dice a los bonaerenses, ¿para qué queremos universidades si los pobres no llegan a la universidad? Ahí está Martín Gil, el intendente de Villa María. Hoy estuve con él en una reunión de decanos y rectores de universidades de Córdoba. Y allí, en la Universidad de Villa María, que es un ejemplo, la visité hace un par de años, me impresionó lo que es esa universidad. El 90% de los que egresan son primeros universitarios en familias de trabajadores. Vayan a contárselo a María Eugenia Virtual. ¿Eh? Vayan a contárselo. Si los pobres no tienen derecho a ocupar un lugar, una vacante en las universidades públicas. Han renunciado a darle salud a la gente. ¿Cuánto hacía que no vivíamos la vergüenza de no tener vacunas para el sarampión para nuestros chicos? ¿Cuánto hacía? Y hay un secretario de salud, porque ya ni ministro de salud quieren tener, un secretario de salud que explica que en verdad estaban esperando, especulando con el precio del dólar para ver cuánto compraban las vacunas. Y uno tiene que escuchar estas cosas, y lo peor de todo es que tiene que escuchar que los medios, algunos medios, no todos, presentan esto como algo normal. Vergüenza tienen que tener. Yo tengo vergüenza de esta Argentina. Tengo vergüenza de tanta pobreza. Tengo vergüenza de tanto desocupado. Y no voy a vivir en la vergüenza. Por eso me planté y vengo a pedirle a los argentinos que lo hagan conmigo. Por eso. Yo he vivido en otra Argentina. He vivido en otra Argentina. He vivido en una Argentina donde los que trabajan tenían derechos. Y porque le dimos derechos a los que trabajan, tuvimos el orgullo de ser en América Latina la sociedad que había hecho la clase media más grande, más extendida. Y todos somos hijos de la clase media. Nuestros padres, trabajadores, profesionales, técnicos, se ocuparon de hacernos crecer en la clase media. En esa clase media, con derechos para los que trabajan, pudimos ver de qué se trataba la movilidad social ascendente. Y vimos cómo era realidad aquello del que alguna vez alguien escribió de mi hijo el doctor. El orgullo del que trabajador que veía a su hijo educarse y convertirse un día en doctor. Lo pudimos ver. ¿Por qué renunciar a eso? Nos quieren hacer creer ahora que el mundo necesita
que los que trabajan pierdan derechos. Y entonces dicen, hay que hacer una reforma laboral, porque si no, no se puede crecer. ¿Saben por qué no crecemos? No porque cuestan caro los que trabajan. No crecemos porque la economía la han matado, porque la tienen desenchufada hace 4 años, porque no hacen más que hacer caer el consumo, porque si la gente no compra, la Argentina no produce, y si la Argentina no produce, desocupa gente, y se desocupa gente, ahí tienen, 4.200.000 nuevos pobres. ¿Cuánto más vamos a aguantar semejante vergüenza? ¿Cuánto más? Ha llegado la hora de decir basta, compañeros, amigos, amigas de Córdoba, cordobeses y cordobesas. Ha llegado la hora de dar vuelta a esta página. Y hay que dar este debate públicamente y hablar con todos los cordobeses, con todos y con todas, cada uno y cada una de las cordobesas. Hay que contarles lo que nos está pasando. Yo sé que alguna vez algunos de los cordobeses dejaron de creer en nosotros. Yo lo sé. Pero yo vengo acá a dar la cara y a hacer un nuevo contrato con los cordobeses. Miren, yo vengo a decirles. Yo vengo a decirles que nosotros vamos a volver, pero vamos a volver para ser mejores. Vamos a volver reafirmando cada cosa buena que hicimos, convencidos de que allí está nuestra fortaleza, y la fortaleza de los que trabajan, de los que estudian, de los más necesitados. Vamos a volver corrigiendo las cosas que se hayan hecho mal, porque nadie quiere repetir 2 veces el mismo error. Y presento públicamente esta idea ante la sociedad argentina y también ante la sociedad cordobesa. Ahora, si ustedes quieren que la Argentina siga empujando a la clase media hacia la pobreza y que esos 4.200.000 personas de la clase media, que hoy son pobres, aumenten número, y si ustedes quieren que los 190.000 empleos que perdió la industria crezca, y si ustedes quieren que la escuela pública siga desvaneciéndose, y si a ustedes no les importa la vacuna del sarampión, entonces voten a Macri, que va a hacer lo mismo, pero más rápido. Entonces, yo lo que les pido, a mí me gusta porque cuando son los actos así, que tienen cierto grado de intimidad, todos me empiezan a tirar letra, y todos me empiezan a pedir que cuente las cosas, todo lo que dicen ustedes es verdad, compañeros, todo. Pero les pido a los cordobeses que tengan presente esto. Ustedes son parte de una Argentina muy injusta. Tienen miles de cordobeses que trabajan en el sector automotriz, que hoy están licenciados porque no se venden autos. Y como no se venden, no se producen. Y esto es producto de las políticas que el gobierno nacional ha llevado adelante. Y ustedes tienen también, porque lo ven, la realidad que, por ejemplo, enfrentan los amigos de Río Tercero, porque como no creen en el Estado, han desmantelado fabricaciones militares y han echado a más de 700 personas. ¿Y qué les importa si ellos piensan que se pueden reconvertir con una bicicleta y una mochila? Pero eso no es la dignidad que la Argentina necesita en el siglo XXI. Nosotros somos peronistas. Le hemos dado derecho a los que menos tienen. Somos la voz de los que no tienen voz. Vamos a ponerle voz a los que están callados y marginados. Y vamos a volver a traerlos a la sociedad, con trabajo y con dignidad, porque esa es la obligación que tenemos. Vamos a encender la economía, de una vez y para siempre. Vamos a hacerlo. Vamos a levantar las persianas que cada pyme que se ha cerrado. Vamos a volver a encender las máquinas que están apagadas. Vamos a llenar de trabajadores esas fábricas. Y vamos también a discutir con los acreedores cuál es el modo que tenemos para cumplir nuestras obligaciones. Pero ¿saben cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer como lo hicimos allá en aquellos años en que con Néstor tuvimos que enfrentar esa situación. Yo suelo contar, ayer se lo decía a los amigos de la ciudad de Córdoba, que hay momentos en donde yo siento estar viviendo un déjà vu. El déjà vu es cuando uno siente
que está viviendo algo que ya vivió. Y yo todo esto ya lo viví. Yo ya viví que Sturzenegger me deje una deuda impaga. Yo ya lo viví. Yo ya lo viví que Sturzenegger se fume la reserva del Banco Central. Ya lo vi. Ya lo viví. Y ya lo viví. Ya lo viví. Ya lo viví. ¿Y cómo hicimos en aquel entonces? Cuando yo me reuní en aquel momento con Keller, que era el director ejecutivo del fondo, le dijo, si ustedes quieran que hagamos las cosas como ustedes dicen, no van a cobrar nunca. Déjenos crecer, porque la única forma de juntar dólares para pagar es que crezcamos. ¿Saben por qué? Porque a los que trabajan no le podemos pedir más esfuerzo. Porque a los jubilados no le podemos pedir más esfuerzo. Porque a la pequeña y mediana empresa que agoniza pagando tarifas dolarizadas, no le podemos pedir más esfuerzo. Déjennos crecer. En aquel entonces el fondo entendió, nos dejó hacer lo que queríamos, de lo que estábamos convencidos de hacer, y un año y medio después nos desendeudamos del fondo. Y el día que nos desendeudamos del fondo, la Argentina fue soberana y pudo llevar adelante la política económica que creía. Cosa que hoy no podemos hacer. Porque hoy tenemos un presidente que publica en los diarios que él lo apoya a Trump y al Fondo Monetario Nacional. Yo quiero que me apoyen ustedes, compañeros. No me interesa el fondo y no me interesa Trump. Vamos a empezar a construir otra Argentina juntos. La Argentina que nos merecemos, la Argentina que merecen nuestros hijos. Vamos a hacerlo juntos. Ustedes saben, lo he contado hace un rato, yo era muy chiquito, tenía 25 años. Llevaba un año de abogado recibido. Y un día conocí a un cordobés, que me pareció formidable, tenía la mejor oratoria que había escuchado en mi vida. Y me dijo, salí electo diputado, venite a trabajar conmigo. Y la verdad que a mí me embelesó ese cordobés. Era un tipo impresionante. Hablaba como pocas veces había oído hablar a alguien en la política. Asumía una posición frente a la política renovadora, pujante, con vocación de cambiar, aquello que llamamos la ortodoxia, que era lo que había quedado de lo más viejo del peronismo. Ese amigo mío le decían el gallego. Yo lo llamaba José Manuel. Y fuimos amigos muchos años. Siempre lo fuimos. Con José Manuel, emprendimos la aventura aquella de querer llegar al poder en la Argentina con Antonio Cafiero, y no nos salió. Pero ahí seguí descubriendo su calidad dirigencial. Siempre estuve cerca de él, siempre me pareció un hombre muy valioso. Después se fue de embajador a Brasil, y medio perdimos el contacto. Y el otro día tuve un mal momento. Saben que lo fui a visitar a Lula. Y Lula me dijo, ¿cómo anda el que fue embajador de ustedes en Brasil? Y tuve que contarle lo que le pasó a José. Fue un momento muy ingrato, muy ingrato. Pero yo sé que José está entre nosotros. Sé que José Manuel está entre nosotros. Lula libre y que José Manuel está con nosotros. Y cada vez que vengo a Córdoba, después me reencontré muchas veces con José Manuel. En aquel año 87 escribimos un libro que quería difundir las ideas también de José Manuel, que se llamó La Renovación Fundacional. Y yo cada vez que vengo a Córdoba inexorablemente me acuerdo de él, porque fue un hombre enorme, enorme. Y tenía algo que en los últimos años lo había hablado conmigo. Yo estaba empecinado por unir a los peronistas, para unir a la oposición. Porque si no nos uníamos, seguíamos haciéndole el favor a Macri. Todo lo que desune en la oposición le hace un favor a Macri. Sépanlo. Todo lo que desune le hace un favor a Macri. Entonces nosotros en aquellas épocas, aquellos días que volví a hablar con José Manuel, él me decía algo que hoy repitió Tania y que repitió Carlitos. Amigos de aquellos años en que conocí a José Manuel. Muchos años, no vamos a decir cuántos, porque dejaremos en evidencia nuestra vejentud. Pero, ¿saben qué decía José Manuel? Lo que dijo Tania, es la hora de tender puentes, de terminar con los enfrentamientos, de terminar con las venganzas y los odios.
Y la verdad que José tenía razón. Es imposible pensar una sociedad que solo piensa en cómo se venga del otro. El día que llegue a la presidencia voy a meter presa a la venganza para que nunca más esté entre nosotros. Y yo les pido que no se enojen con los que creyeron alguna vez en el gobierno, en este gobierno. Porque mucha gente creyó honestamente, mucha gente creyó que podía ser la mejor salida. Yo no tengo dudas de eso. Esos votantes no fueron unos tontos, fueron gente estafada, a las que le mintieron, creyeron, y hoy ven lo que objetivamente les pasó. Entonces, cuando todos ustedes salgan a las calles y para militar y nos ayuden a juntar en Córdoba los votos que nos hacen falta para que Córdoba también sea parte del triunfo, yo les pido que no le pregunten a nadie a quién votó, pregúntenle simplemente a dónde quieren ir. Y si quieren ir a una sociedad más justa, a un Estado de Derecho pleno, a una sociedad equilibrada, a una sociedad que termine con esta realidad en la que uno de cada dos chicos está viviendo en la pobreza, a una sociedad que quiere que la educación pública progrese y tenga la fortaleza que debe tener y que la salud pública tenga otro tanto, a una sociedad que quiera recuperar el trabajo para los que no tienen trabajo y darle certeza que los que tienen trabajo no lo van a perder, a una sociedad donde los jubilados dejen de ser maltratados y por lo menos le garanticemos tener una vejez no de sobrevivencia, sino digna. Si quieren eso, díganles que vengan, hacen falta, hay lugar para ellos. Estamos empezando un camino que va a terminar en octubre. Y yo quiero que Córdoba sea parte central de todo esto. Yo no sé qué fue lo que pasó, no ocurrió en mi época. Ocurrió en otra época y ya tampoco entendí muy bien qué fue lo que pasó. Lo que estoy seguro es que nadie quiso poner a Córdoba en el lugar donde los cordobeses sintieron que fueron puestos. Y lo que digo es, cordobeses, cordobesas, demos vuelta a esta página, porque Córdoba es parte de la Argentina y necesitamos de los cordobeses y de las cordobesas para dar vuelta a esta página espantosa. Yo quiero que las automotrices vuelvan a funcionar a pleno. Quiero que Fabricaciones Militares no sea una sociedad y que siga siendo una empresa del Estado que dé trabajo y progrese. Quiero que los aviones que se construían en Córdoba se sigan construyendo. Quiero que las centrales nucleares se sigan construyendo para dar más energía. Todo eso quiero. Quiero que además los cordobeses paguen por lo menos el mismo precio del transporte que pagan los porteños. Y para hacer todo eso, necesito de todos ustedes. Yo estoy muy feliz de estar acá. Creo que estamos pariendo un triunfo. Un triunfo de toda la Argentina. Y un triunfo también en Córdoba. Y lo único que les pido, ayúdenme. Porque lo que se viene, ayúdenme. Porque lo que se viene no lo va a hacer Alberto y Cristina, lo vamos a hacer todos. Vamos a poner de pie, entre todos, a la Argentina que nos merecemos. Gracias, mil gracias por haber estado. Confío en ustedes. Empecemos la marcha, que el triunfo será de los argentinos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.